Hubo el intento de potenciar la Liga Americana, el soccer, que le llaman, cuando se montó el Cosmos, que creo que fue la Warner Bros., que puso mucho dinero. Y entonces llegaron las grandes estrellas, y usted compartió con Johan Cruyff, con Beckenbauer, con George Best. Pelé, Pelé, Pelé. Pelé también fue, Chinaglia. ¿Por qué ese impulso de fútbol no dio resultado en Estados Unidos? Y usted que lo vive de No dentro. había, sí, no, no tenían el apoyo de la televisión. Así que el dinero, pues eso, como te dije antes, se iba hacia el baloncesto, el fútbol americano, después entró el hockey. Pero casi estuvo el fútbol a punto de entrar y hacerse famoso, pero decidieron poner, pues eso, todas sus inversiones en el baloncesto. Surgió el baloncesto y fíjate lo que es ahora el baloncesto en todo el mundo. Y eso no le pasó al fútbol. Nosotros, pues eso, a dos o tres jugadores ganaban todas las pelas y nosotros, pues eso, teníamos trabajo, la cosa era más difícil, pero bueno, por lo menos pues empezamos el fútbol aquí en realidad, la gente se metió en ello y mira ahora cómo estamos, ahora estamos bien, pero en aquellos tiempos no, todo el dinero se fue hacia los otros deportes. ¿Y cómo eran esas estrellas que llegaron? Pelé, Cruyff, Best, ¿cómo los recuerda usted? Beckenbauer, ¿qué recuerdo tiene de ellos? Ya sabes, bueno, para mí es una emoción tremenda porque verlos en la televisión en un mundial y después estás en el mismo campo, fíjate. Pero yo creo que el que más me afectó fue Antonio Simões, si os acordaréis de él, de la selección de portuguesa. Con ese jugué un año, entablé amistad y joder, aprendí un montón porque menudo jugador. Imagínate, verle jugar contra Corea con Portugal y después está a tu lado y está jugando con él. Eso es algo sensacional.